Javi. Gracias. Gracias a ustedes, ante todo, por asistir esta tarde a esta experiencia del grupo Retablo de Maite y de Pablo, que es unir la música a la poesía, cuando la poesía sin música no existe. Decía Sabas, y lo comparto, el momento difícil de la poesía. Yo es que creo que la poesía, como el lago Ness, a veces es más conocida por sus monstruos que por sus bellezas. Y cada vez esa nueva palabra que se llama marketing o mercadotecnia tiene más que ver con el éxito formal de la poesía. Yo soy el veterano de esta mesa, publiqué mi primer libro con 19 años en 1963, no he dejado de escribir ni de publicar y estoy contento. Sería injusto conmigo mismo y con mi poesía si dijera que no. Voy a leer un poema, y eso que soy muy poco dado a teorizar sobre poesía, porque el poema o se salva él mismo o se condena, pero hacer efervescencia sobre él no conduce a ninguna parte. Voy a leer un poema de un libro que se titula Laberinto de Arena, de 1985, y es la tercera parte de un poema más largo titulado El Sarmiento y el Zorzal, y tiene que ver con mi condición, algunas experiencias de mi condición de periodista por esos mundos, porque aquí somos 5 periodistas y hay que decir que 4 pasamos por Radio Nacional de España, lo cual todavía lo sé. El Sarmiento y el Zorzal. Hay algunos acontecimientos antiguos que el tiempo reverdece, sucesos que no quedan arrumbados en el mortal turbión de cada día y conforman el signo de una tumba que nadie alcanza a descifrar, pero que es cierta y perdurable. Son esas grandes o pequeñas cosas que a veces recordamos, que en sueños se prodigan y que el silencio y la soledad calvan a medianoche, cuando la oscuridad se torna muérdago para adornar el vacío y somos más nosotros desde aquella ceguera transitoria. Sobre esos aconteceres supervivientes escribiré esta tarde. Recordaré lo que respetó el tiempo y encuentro rescatado, como el mensaje antiguo que el mar lame en la playa y el tiempo abraza ansioso. Así, la flor aquella, una sencilla flor que regalé de niño, ella tenía unos enormes ojos y me cambiaba lápices, cuando el amor aún era un lúdico arrebato. O las voces de España en California, aquellos San Juan de Capistrano, Santa Bárbara, Arroyo Seco, Encino, los gatos, o Conejo, en donde estuve a punto de llorar. O magia de la lengua, aquel Vuesa Merced que escuché en Quito, o un violín sin lamento en el mar de la China, casi de madrugada, mientras las ratas y los pobres velaban la inmundicia en Aberdeen. O aquel muchacho triste de Gocón, los ojos llenos de interrogaciones, con el que compartí el último cigarro y luego le vi muerto al pie del muro. O aquel combate aéreo sobre Suez, o río y sus mil más pasmos, la cruz del sur y un beso, o nebulosamente ciertas afirmaciones sin imagen, ciertos rostros sin nombre. O Vicente Aleixandre en una tarde eterna, o escuchar la palabra de Borges mientras te ve y te mide con sus manos. Estos y algunos otros sucesos han derrotado el tiempo, han derrotado el tiempo y palpitan tenaces en un remoto cofre inadvertido. Estos y algunos otros sucesos son acaso la vida, acaso solo ellos son la vida que salva y permanece, que inexplicablemente dan sentido a la sangre, fiel maraña de fuego que hiela sin porfía. Y al recordarlo hoy, pienso, si no vivimos, si no morimos, únicamente para ellos. Thank you.
Se maneja la historia en las historias. Páginas que son noria que la bulla y el desamor calcinan. El hombre es una sucesión de hombres falsos y superpuestos como matrioscas, siempre encajados, pero siempre huecos. Al menos soy un hombre entre tres hombres. El que un niño soñó con éxito improbable. El que tú crees que soy sin conocerme. Y el que realmente soy, que ni yo mismo sé con certidumbre. En cada desengaño, en cada error, hay una brizna viva de esa tensión que crece y nos completa. Quienes saben de música conocen que un piano es más preciado cuanto más nos ha abierto su sonoridad mágica. Si lo piensas en cuerpo de guitarra, es el mejor antídoto contra el mal de los celos.